Bueno, la verdad es que nos hubiéramos aforrado este lamentable inicio de sesión vespertina simplemente leyendo las conclusiones de la Enquisa Nacional de Nutrición de los Estados Unidos. Digo lamentable sesión vespertina, incluyendo esa invocación de sesiones natalices de morra ilustración, ¿no? ¿Qué dicen las conclusiones de la Enquisa Nacional de Nutrición de los Estados Unidos? Bueno, leo textualmente porque con ese párrafo nos hubiéramos aforrado todo este tema. Dice: las familias que viven en condiciones de pobreza, ainda por periodos cortos de tiempo, tienden a compensar a su alimentación con alimentos de alto contenido energético, refrescos, frituras, dulces, que son usualmente más accesibles y menos costosos que las frutas, las verduras y el pecho. Esto aumenta el riesgo de obesidad y diabetes en las poblaciones que experimentan fame o viven en condiciones de pobreza. Se vos pede, con eso, la introducción de su plan, o ven aforrado a su longa intervención. Y una cosa, señor Santalice, vamos a ver, pero usted no se da cuenta que con los datos que usted mencionó, con los estudios que usted citó, suscribe exactamente a nuestra intervención. Cuando usted dice que en los últimos años se está incrementando obesidad, justo cuando coincide con la mayor crisis económica que se tiene parecido a lo largo de la historia, por lo menos de la historia reciente, precisamente está usted caendo en el argumento que nos decimos de que la crisis agudiza los problemas de obesidad. Eso es lo que usted fixo, defiendo los argumentos que manxo. Por lo tanto, si estamos de acuerdo, finalmente, en que la crisis está agudizando los problemas de malnutrición, ven, no caso de personas que no pueden acceder a una alimentación equilibrada, ven, no caso de personas que no pueden acceder a un número de comidas suficientes, o que se precisa, no es un plan, no que se fale de cuestiones vagas, sino de políticas serias. Políticas de fiscalidad y de precios, donde se penalice aquellos alimentos que son menos sanos. Díganme ustedes si van a hacer. Políticas serias, una comercialización, publicidad y patrocinio de alimentación industrial. Van a trabajar en esa materia. Políticas serias en materia de etiquetado. Programas alimenticios serios, como que les propusemos, de detección de carencias alimentarias, ecocomedores. Una política agraria, donde se potencien los circuitos cortos de comercialización, a agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Deporte de base en la escuela. ¿Qué deporte de base hay en el ensino secundario? Una edad fundamental para la fidelización de la práctica deportiva. ¿Hay deporte escolar en los institutos de enseñanza secundaria? Ninguna. Ningún deporte escolar. Es ahí donde se pierde. Es ahí donde se pierde. Apoyo a la lactancia. Es decir, maestras de maternidad. ¿Qué facilidad tiene una mujer ascendida para criar a su hijo con ayuda de su compañero? Para poder facilitar una lactancia y un apoyo a maternidad sana. De todas esas cuestiones, fala ya la Estrategia Mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud. No estamos descubriendo a pólvora. Ustedes falan, ¿no?, de ese discurso líquido de promoción de hábitos de vida saludable. Sí, promoción de hábitos de vida saludable. ¿A ustedes les parece saludable los 220.000 fogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar porque no pueden hacer frente a los gastos de electricidad y de energía? Fogares que viven en inseguridad alimentaria permanente porque tienen que pagar la luz, la vivienda, la hipoteca. 44.000 fogares que no pueden permitirse una comida de carne, peixe o polvo, por lo menos cada dos días. Por eso criticamos ese plan, porque carece de un diagnóstico, resulta demagógico y carece de medidas serias. Pero usted está muy tranquila, porque está claro, cuando usted deje su puesto, cosa que espero que suceda más pronto que tarde, usted regresará a su puesto como directiva al grupo La Nosa Terra, que o propietario de Covisa, o ascenderá, como se fixo, con Pilar Farjas ao Ministerio, o seu marido seguramente seguirá sendo xefe do CHUS, a súa filla ascenderá, seguramente, en PricewaterhouseCoopers, e aquí paz e despois gloria. E para o resto, a caridade. Eso é o que vostedes reservan para o resto da ciudadanía.